Bienvenidos a Compartiendo la Palabra. Es un placer para mí por una tercera vez estar con ustedes. Me llamo Jim Grant, trabajo aquí en la diócesis y hace como 20 años yo tuve también un programa de compartir la palabra en inglés y también estaba ayudando en este tiempo el programa que Emma desde el principio ha estado con ustedes. Es un placer para mí dejar que él, Emma y Lucy presenten su persona a ustedes. Soy Emma Flores, de nuestra la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias aquí en Fresno. Y Jim, me hace sentir tantos años, me hace imposible todavía pensar que tengo tantos años estando aquí, pero no fue desde el principio. Pero recuerdo que usted estaba de vez en cuando con nosotros también y tantos sacerdotes que nos acompañaban y luego cambiaron de ciudad o se fueron a diferentes partes. Pero tantos años, Dios mío, es imposible creerlo. Ya es tiempo de que vean caras nuevas, Jim. Bueno, hay que darle gracias en este sentido que Emma ha dicho a todos los sacerdotes que han trabajado en este panel, también a los que no son sacerdotes, pero los que han participado. Y gracias a todos ustedes y a Padre José Luis Rico, que es celebrando todavía su cumpleaños. Ya van 3 semanas que está celebrando porque él lo merece. Lucy, una nueva, pero quizás ustedes van a verla porque en un panel que tiene su tiempo de cambio, ella puede estar con ustedes. Lucy, habla de su ministerio un rato. Bueno, muchas gracias una vez más por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Felicidades, Emma, 20 años. Eso es algo increíble. Yo vengo de la parroquia de San Joaquín en Madera y me encargo de la pastoral juvenil. Grupo de jóvenes, confirmación, quinceañeras, de todo un poco. Y este año, por tercera vez, tuvimos escuela bíblica de verano para los niños más pequeños. Y los adolescentes, los jóvenes, fueron los que trabajaron la escuela bíblica de verano. Tuvimos aproximadamente 115 niños de kinder a sexto grado. Y aproximadamente 30 adolescentes que trabajaron por 5 semanas para llevar a cabo esta gran labor. Entonces, estamos ocupaditos. Gracias a Dios. Gracias. Y también otra cosa que no se ha mencionado es que Lucy es el nuevo miembro de la directiva de nuestro canal K49. Y gracias, Lucy, porque cada dos meses vamos a tener una reunión y usted va a estar con nosotros compartiendo y también ayudando con el espíritu de San Joaquín, que es una parroquia muy activa, muy, muy, muy misionera. Y también la parroquia de Nuestra Señora de la Victoria. Gracias por todo lo que tú has hecho allí. Vamos a comenzar, Emma, como siempre, con el Evangelio y después que tú lo leas, vamos a comentar. Okay. Es el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 55 y del 60 al 69. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede.
Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quiénes iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hemos llegado a un punto muy importante. Ya ha pasado la quinta semana de leer de Juan. Hemos leído ya el Evangelio de Juan, capítulo 6, lo hemos terminado. Y la semana que viene volvemos al capítulo 7 de Marcos. Para los que están esperando que Marcos vuelva la semana que viene. Pero todavía hoy tenemos una media hora para comentar acerca de esta parte que es muy rica, esta última parte de capítulo 6 de Juan. ¿Quién quiere comenzar con un comentario? Pues en primer lugar, ¿a quién está hablando Jesús? Ahora, claro, nos dice aquí, está hablando a sus discípulos. En los dos capítulos anteriores, las dos semanas anteriores, estaba hablando a los judíos. Aquí es a la gente que lo seguía a él, no únicamente los 12, sino discípulos, toda la gente que lo seguía. Y claro, nos dice que no todos fueron fieles. Muchos lo dejaron, muchos se fueron. Y los mismos discípulos tenían dudas entre sí hasta que Jesús no les preguntó, ¿y ustedes qué creen? Y San Pedro, que es mi apóstol favorito y ha sido todo el tiempo porque es tan humano como nosotros, le da la contestación, ¿a quién iremos? Si no vamos con ti, ¿a quién vamos? ¿A dónde vamos? Fuera de ti, no somos nada, quiso decir, ¿verdad? Y hoy en día, viniendo a nuestra sociedad, cuánto nosotros nos alejamos de Dios, cuánto nosotros nos alejamos de Jesús y todavía no lo reconocemos, aunque hemos oído hablar de Él, aunque leemos las Escrituras, vamos a misa muchas veces y todavía no comprendemos quién es, no creemos en Él. Lucy. Voy a seguir con lo que dice Emma, ¿verdad? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y es una realidad de la que no podemos escapar. ¿A dónde más? ¿A dónde voy? ¿Verdad? En nuestra cultura hay un dicho, ¿a dónde voy que más valga? Y es muy cierto en esta situación. ¿A dónde voy que sea yo más de lo que soy ante ti, Señor? Tú has dado tu vida por mí, ¿a dónde puedo encontrar yo algo más valioso que eso? Y desafortunadamente a veces caemos en tentaciones, ¿verdad? De aún cosas buenas para nosotros, dejamos que nuestro trabajo, dejamos que la vida cotidiana, dejamos que los problemas familiares, dejamos que a veces el estudio, ¿verdad? Si estamos yendo a la escuela, todas esas cosas tomen el lugar del Señor y vamos a eso, nos enfocamos más en eso en vez de seguir yendo a Jesús y reconocer que es ahí donde tenemos la vida eterna. Hace unas semanas comentaba Emma acerca de la posición social, acerca del dinero y cómo les damos más importancia a esas cosas y pensamos que ahí es donde vamos a tener la felicidad y ahí es donde se va a encontrar la plenitud, pero es importante que nos enfoquemos en la única verdad que es Jesús y ahí es donde está la vida eterna y la plenitud. Para mí es muy interesante la primera intervención de Emma cuando dice, ¿a quién está hablando Jesús? ¿A quién está dirigiéndose Jesús? Yo creo que no es realmente a los discípulos solo, que hay que leer los evangelios siempre dirigidos a nosotros. Uh-huh. Y así es verdad que Emma tiene razón, esta parte es para los discípulos, pero es para nosotros discípulos. Uh-huh. Y él está diciendo, desafiándonos, porque es un,
una pregunta muy fuerte. ¿Y ustedes van a dejarme también? ¿Ustedes quieren dejarme? Ustedes, es decir, nosotros, ¿queremos seguirle a Jesús o dejarle al lado? Es la pregunta cada día en nuestra vida. ¿Vamos a seguirle o dejar que Él manche adelante y nosotros sin seguir? Tienes un punto muy importante, Jim. Yo pienso que cuando hablamos de Jesús y de su misión salvífica, tenemos que hacerlo personal. Yes. Es como en esta pregunta sería, ¿y tú también quieres dejarme, verdad? Yo siempre les digo a los jóvenes, cuando piensas en la muerte de Jesucristo, en su crucifixión, no digas, oh, es que Jesús murió por nosotros, es Jesús murió por mí, Jesús se entregó por mí. Porque cuando yo hago eso, algo personal, tiene más sentido. Tiene más sentido. Esto es lo maravilloso de las Escrituras. Esto es lo que nosotros muchas veces no comprendemos. Cada 3 años leemos las mismas lecturas. Pero el mensaje que nosotros, cada uno de nosotros recibimos cada 3 años es diferente. Y los mensajes de las Escrituras, como dice, todo el tiempo nos los debemos aplicar a nosotros mismos. Porque es el mensaje que Jesús que tiene para nosotros. Nosotros vamos a misa, salimos de misa, todo el número de personas que haya estado en misa. Y si nos ponemos a preguntarle a las personas qué escucharon, qué mensaje escucharon, la mayoría nos dice algo diferente, mensajes diferentes. ¿Por qué? Porque el mensaje que yo escuché hace 3 años sobre este evangelio, las circunstancias de mi vida eran diferentes, los mensajes que yo necesitaba era diferente al mensaje que yo necesito hoy en día. Es algo maravilloso que si tratamos de explicarlo no podemos hacerlo. Bueno, hay que dejar este tiempo porque me dicen hay un break en este momento, pero enseguida que volvemos. No, vamos a hacerlo ahora porque hay que seguirlo porque comenzamos con una lectura luego. Tú has dicho una cosa tan profunda que cada vez que leemos algo, no es que hay que volver y es igual siempre porque es la palabra del Señor. No, es la palabra del Señor en este momento y cuando uno lo come en este momento es nueva la palabra. Y así no se dice después de leer la lectura, esta es la palabra del Señor, como el libro es la palabra, sino la proclamación es la palabra. Gracias, Emma. Aunque hay lecturas que cada 3 años lo leemos, ojalá que cuando volvemos somos distintos y la lectura nos toca de una manera distinta. Y este Padre Pagola, cada rato que lo ve, él lo comenta distinto porque es distinto. Y así vamos a coger el break y volvemos dentro de 1 minuto. Gracias a ustedes. KNXT, the nation's only full-powered broadcast station owned and operated by a Catholic diocese in the U.S. and streaming live on the internet at knxt.tv, need your support to keep the message of the good news alive. Just go to knxt.tv, click on the Make a Financial Gift, go to Donate, and fill out your one-time or monthly offering under PayPal. It's just that easy. Your donation makes it possible for KNXT, Catholic Television, to continue its ministry by celebrating the Mass and proclaiming the gospel. Thank you from KNXT. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Así vamos a seguir donde estábamos ahorita. Y como siempre, hay que leer algo de la primera lectura. Y así vamos a comenzar en este momento con Emma leyendo del libro de Josué. ¿Qué hay allí?
Es el libro de Josué, capítulo 24, versículos del 1 al 2, del 15 al 17 y el 18. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir, a los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí me toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios. Nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, es fácil, como siempre, ver la relación entre la una y la otra. ¿Quién quiere hacer este enlace? Hablábamos la semana pasada de la Eucaristía, que hay que vivirla. Tenemos que formar un compromiso, comprometernos con el Señor a hacer lo que Él quiere de nosotros, a trabajar en nuestros ministerios como Él quiere que lo hagamos. Aquí exactamente, tomar la decisión, ¿a quién vamos a seguir? ¿Vamos a seguir al Señor o vamos a seguir a cualquiera que sea nuestro otro de nuestros dioses que tenemos aparte de Él? Y la contestación que dio aquí me encanta. En cuanto a mí y a mi familia, nosotros seguiremos al Señor. Ojalá que todos pudiéramos decir esas palabras con el corazón en la mano. Nosotros seguimos y seguiremos al Señor. En las últimas semanas tú tocabas un punto muy importante, Emma, es acerca de la responsabilidad que como padres, y digo como padres porque tengo dos hijas pequeñas de 9 y 11 años, uh-huh. Y pues sin duda alguna mi esposo y yo tenemos la obligación de criar dos cristianas, ¿verdad?, para el Señor. Y las últimas dos semanas tú decías, los papás somos los primeros catequistas, los papás somos los de la obligación. Al escuchar la respuesta de Josué, yo y mi familia serviremos al Señor, ¿verdad? Es algo que como padres tenemos que tomarnos muy en serio. ¿A quién voy a servir? ¿Voy a seguir a Jesús? Y no nada más reconocer, no solamente soy yo, estoy llevándome a otras personas conmigo. En su visita a Sudamérica, el Papa dice, la mujer tiene que hacer más hombre al esposo y el esposo tiene que hacer más mujer a la esposa. Y nosotros tenemos la obligación, nada más, yo no solamente tengo la obligación de servir al Señor yo, sino que tengo que ayudar a mi esposo a que él sirva al Señor. Tengo que ayudar a mis hijas, enseñar a mis hijas a que ellas sirvan al Señor. Para que cuando Jesús les haga esa pregunta, ¿tú también me vas a abandonar?, ellas estén listas y preparadas para decir, ¿a dónde iré, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hablando muy personal, Peggy y yo hemos dado el nombre de Josué a nuestro primer hijo, y así Joshua es, bueno, un nombre especial porque era el teniente a Moisés. Y lo que él dice aquí, en cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. Hemos tenido en casa siempre un cuadro con esta palabra, porque muchos lo ponen en casa así. Pero este Josué también es una lectura tan bien conectada con lo del Evangelio de Juan, porque Jesús quiere que cada persona realmente indica personalmente a dónde va. Si tú estás conmigo, Jim, o con otros.
quizás con otro Dios, quizás sea su trabajo, es su Dios. Quizás es dinero, quizás, pero para mí no. Pero quizás es otra cosa que realmente le atrae más que yo. ¿Tú vas a seguirme o seguir a otro? Es un desafío cada día que tenemos. ¿Quién será nuestro Dios? Y Pedro, que usualmente mete la pata, siempre lo meta. Pero en esta vez, según Juan, él se pone bien inteligente y dice, oh no, Señor, no hay otro, no hay otro. No hay otro camino que seguir, no hay otra a quien más a quien servir. Tenemos que seguirte a ti. Al fin se le prendió el foco, como decimos nosotros. ¿Qué más hay? Yo pienso que es importante lo que dices tú de ese desafío de diario, ¿verdad? Hay veces que tenemos días buenos y unos días no tan buenos, pero cada mañana al despertar nos presenta una vez más el Señor ese desafío. ¿A quién vas a servir el día de hoy? ¿A quién vas a ser tu Dios el día de hoy? ¿Sigo yo siendo el primero en tu lista o algo va a reemplazarme? Eso sí es muy cierto, porque muchas veces como humanos nuestros sentimientos cambian de un día para otro, o un día tenemos más fe que otro, a veces nos sentimos que estamos en un desierto, que nuestra fe está baja cuando, como catequistas, yo sé que a nosotros nos pasa muchas veces que estamos desilusionadas, nos sentimos, ay, bueno, que no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer, sin comprender, como tú has dicho anteriormente, que nada de lo que nosotros hacemos viene de nosotros y es por nosotros. Todo lo que nosotros hacemos es porque Dios está con nosotros, porque Jesús está a nuestro lado. Si no, por nosotros mismos no somos nada ni podemos hacer nada. Pero tenemos que seguir ese compromiso. Hoy nos desilusionamos, bueno, pedirle al Señor que nos quite esa desilusión y seguir con nuestro compromiso adelante sin darnos por vencidos. Yo he citado demasiado veces a este Pagola, pero otra vez él tiene algo hace, ¿cuántos años? Hace 6 años, cuando estaba hablando, hace 6 años, dice el padre, al terminar su homilía, la respuesta de Pedro es ejemplar. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Los que se quedan lo han de hacer por Jesús. Solo por Jesús. Por nada más. Se comprometen con Él. El único motivo para permanecer en su grupo es Él. Nadie más. Por muy dolorosa que nos parezca, la crisis actual será positiva si los que nos quedamos en la iglesia, muchos o pocos, nos vamos convirtiendo en discípulos de Jesús, es decir, en hombres y mujeres que vivimos de sus palabras de vida. Parece a Papa Pablo, a Papa Francisco, porque este desafío de seguir, todos no están aceptando en este momento. Los datos indican que los creyentes son muchos menos, los cristianos muchos menos, los católicos menos. Hay más que no creen en ninguna fe, religión o tradición religiosa. Esta es la crisis de que el padre está hablando. Pero él dice, no importa para los otros. Lo importante es si vamos a quedar y por qué estamos quedando. Por Él solo, por Jesús solo. No por tradición, no por cultura, no por conveniencia. Eso. No por eso. Sí. Sal. Hay pocos minutos que quieren seguir. Yo pienso que eso es muy importante, lo que dices tú, de quedarnos por Jesús, porque de otra manera no tiene sentido el going through the motions, en hacer las cosas nada más por rutina, no tiene sentido, puedes hacer otras cosas.
pero el tener ese compromiso personal con Jesús al que el Papa nos invita, ¿verdad? De si vamos a darle un sí al Señor, que sea un sí completo, un sí rotundo. En la crisis que tuvimos pasado nosotros en la Iglesia Católica y que muchas personas han dejado la Iglesia Católica por lo que ha pasado, todos los escándalos que hubo en la Iglesia Católica, me preguntaban a mí algunas personas, varias personas me han preguntado, ¿y por qué sigues tú creyendo? Y me recordó eso cuando estaba leyendo el Evangelio, que dice, en efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a traicionar. Les digo yo, desde el principio de la iglesia ha habido eso, porque Jesús tuvo ¿cuántos discípulos? 12. Todos lo siguieron, no, hubo uno que no, que lo siguió, que él no, más que no seguirlo, lo traicionó y por él lo entregó para morir en la cruz. Pero sin embargo, los otros 11 siguieron creyendo en él. Eso me trae a mí a la mente que la iglesia va a seguir adelante y que vamos a seguir, siempre va a haber discípulos siguiendo a Jesús, no se van a terminar los discípulos. Y reconocer de que aunque yo falle, si yo dejo a la iglesia sigue en pie. Exacto. No es la iglesia quien pierde, soy yo quien pierde, soy yo quien se separa del Señor y pierde lo más valioso de esta vida, ¿verdad? Y Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán sobre su iglesia, pero también yo, ¿verdad? Tengo que reconocer, y mientras que necesito más yo de la iglesia, yes, de lo que la iglesia necesita de mí. Y él dijo, claro, yo permaneceré con ustedes hasta el fin del mundo en la Eucaristía, así es que esa es la promesa de Dios Jesús. Otra promesa es que la semana que viene el padre José Luis Ricos estará aquí y Emma quizás por allá y la hermanita por allá. Ha sido un placer para mí estar con ustedes estas 3 semanas. Lucy, gracias por estar gracias acá. Gracias por la invitación. Gracias, Emma, porque lo importante de nosotros es saber que todo es por Jesús. Si estamos en la iglesia, no estamos por la iglesia, sino por Jesús y su cuerpo, que nosotros sabemos que es la iglesia. Ojalá que ustedes estén acá la semana que viene. Hasta aquel tiempo.